Listos, amigos de Los Chules, hoy estamos aquí en la bella, hermosa, sinuosa, sensual Playa del Carmen, Quintana Roo. Estamos hoy invitados a descubrir, a pasar un día increíble en una de las mejores locaciones de esta ciudad, de este hermoso destino que se está reactivando. Hoy un día importante, hoy jueves 20 de agosto, volvieron a abrir las playas, entonces... Bravo Playa del Carmen, seguimos con Enchulando al Mundo, porque enchular al mundo es chulo, y hoy vamos al Hotel Thompson. ¡Chao! ¿Qué tal, chulos? Entonces, ya vieron cómo es la onda de la Quinta Avenida para quien ha visitado Playa del Carmen. ¿Se acuerda que la Quinta Avenida normalmente es la zona más glamurosa? Ahorita está en remodelación. Entonces, hasta un cierto punto esta situación nos ha venido bien para que puedan terminar los trabajos. Caminamos por calle Corazón. Me voy a quitar un poquito el cubreboca porque sí hace un calorón acá. Y se tiene que tener aquí el cubreboca todavía por la vía pública. Entonces hoy vamos a visitar el Hotel Thompson. Normalmente el Hotel Thompson está dividido en dos. La casa principal, que es esta donde acabamos de pasar, aquí en la Quinta Avenida con la calle 12. Y luego el Beach House. La calle 12 está cerrada, entonces también el hotel. Recordamos que en esta época los lugares tienen permitido solo el 30% de ocupación máxima. Entonces hoy vamos a descubrir lo que es Beach House, la casa de la playa de esta hermosa propiedad. Mira, le voy a dar la vuelta ahorita para enseñar dónde es el hotel original. Ven toda esta curva tan icónica por esta calle emblemática de la ciudad. Todo esto sería el hotel. Arriba está uno de los rooftops más sexy de la ciudad. Alesia Rooftop, allá lo recomiendo, ya he tocado allá y la verdad que el mejor ambiente para Playa del Carmen, seguramente. Entonces, amigo, ahorita vamos a lo que es Beach House para que puedan disfrutar de lo que es la playita, de lo que es una propiedad increíble que no todos conocen, porque todo el mundo siempre ubica el Hotel Thompson por esta estructura, pero Beach House tiene su sabor. Y además le vamos a regalar hoy la nuestra 5 aplicaciones favoritas para usar en tu celular. Entonces, siga con nosotros. ¡Chao! Mis amigos chulos, aquí estamos, ya vieron que ya llegamos al hotel, vieron cómo te reciben, ya saben, ahorita es medida de seguridad en todos los lados, de hecho toman temperatura, gel y siempre mascarita aquí en área común para respeto mutuo. Y aquí tenemos, la verdad, que con nosotros un representante increíble del hotel que nos puede explicar cómo han cambiado algunas dinámicas, sobre todo en el proceso de check-in. Por el momento tenemos Marco López, que es el gerente de venta del Hotel Thompson, tanto de la casa principal que vieron ahora y de The Beach House, donde nos encontramos. Entonces, Marco, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la visita. No, un gusto. Sabe que nosotros somos Thompson fan desde que empezó la aventura hace 4 o 5 años, ¿no? Y ahora, Mike, ¿cuánto sí, tiempo ya, tiene ya el hotel? Ya vamos a cumplir 5 años ahora. Ya falta poco. 5 años de ser uno de los lugares más emblemáticos de gracias, la ciudad. Gracias. Entonces, Marco, ¿qué nos puede contar de cómo, a raíz de esta situación pandémica, han cambiado las dinámicas, sobre todo por lo que es el proceso de check-in en el hotel? Bueno, pues sí, bienvenidos a Thompson Beach House. Estamos en el corazón de Playa del Carmen, como bien lo decían. Tenemos lo mejor de los dos mundos, tanto la fiesta y la diversión en
main house y aquí pues estamos frente al mar. Efectivamente pues ha cambiado algo. Nosotros tratamos de hacer lo menos invasivo la experiencia de nuestro huésped, que es lo más importante, pero sí con muchos nuevos procesos de higiene. Al ser parte del corporativo Hyatt, tenemos que pasar por varios estándares. Para mí es muy importante mencionarles que Hyatt, como cadena global, ha sido reconocida como la cadena que mejor está combatiendo todos estos nuevos estándares de la nueva realidad tan famosa, ¿no? Desde el área de check-in, bueno, tenemos tapetes sanitizadores para el calzado. Si vienen con diferente equipaje, mis compañeros de Bellboy también lo limpian todo, lo sanitizan para que entren acá lo más pues seguro posible. Seguro, exacto, confiados que se pueda. Ya después, entrando, como pasó con ustedes, les toman la temperatura para asegurarnos que todo esté en orden y se les ofrece el gel sanitizante. Ya en el área del escritorio del lobby, pues tenemos nuevos acrílicos para que precisamente tanto ustedes como nuestro personal esté tranquilo. Y ahora algo también que se está usando cada vez más son los códigos QR. Con estos códigos QR nosotros compartimos información valiosa para ustedes que del hotel. Y también algo muy importante son pues mantener la distancia, los cubrebocas obviamente. Y bueno, tenemos diferentes protocolos y certificaciones como el Safe Travels, que es una certificación que globalmente es muy buscada. Nosotros ya la tenemos y estamos también finalizando una que se llama GVAC, que es de Hyatt, que es súper rigurosa y minuciosa para tranquilidad tanto de nuestros huéspedes que están viniendo y de nuestros colaboradores. Esto es en el área de aquí del lobby. Va, perfecto, muchas gracias Marco. Después hablaremos de lo que es la medida en los restaurantes, pero de esto se trata la hospitalidad ahora, o sea, el hospitality business, de crear confianza en el viajero, que pueda viajar seguro, vamos a decir seguro hasta lo que se pueda, porque claramente vivimos en una condición mundial que es difícil de controlar, pero a raíz de esta medida seguramente podemos crear ambientes controlados y sanitizados. Así que felicidades Thompson, gracias. Vamos a ver los cuartos ahora y después la comida. Muchas gracias Marco. Gracias, bienvenidos. Entonces amigos, estábamos explicando de que han cambiado los procedimientos de check-in, ¿ok? Ya no puedes ir al cuarto tú con el bellboy toma tu maleta cuando llegas, tú haces tu procedimiento, el bellboy te espera en el cuarto y ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ir solo al cuarto, ¿correcto? Exactamente, llegamos hasta acá, nosotros les indicamos qué habitación es, suben solos porque solamente se permiten dos personas por elevador y abriendo el elevador van a encontrar a su bellman con su maleta y caminan sobre el pasillo, les va contando sobre el hotel, les va diciendo de las actividades que tenemos y después los dejan entrar en la habitación y es lo más personalizado pero sin invadir y siendo, cumpliendo con todas las normativas. Exactamente, porque recordamos que ahora la onda de esta nueva modalidad pandémica es cada uno tiene su espacio, tu privacidad y tu distancia. Mira, estamos bien, estamos marcados. Muchas gracias Leslie, vamos a tomar el elevador y a ver qué sucede. Mira, aquí estamos, como dijo Leslie, aquí estaba nuestro amigo Bellboy, ¿cómo te llamas? Rafael. Como Rafael, Bellboy histórico de Thompson, que era amigo, aquí nos esperaba, nos va a acompañar hasta el cuarto. Miren qué chulada de hotel. La verdad que el hotel está súper de design, súper moderno, una de las estructuras más sexy de la ciudad seguramente. Y aquí vamos a ver lo que sucede. Mira, puede ver que a la entrada tienen un sello que te certifica que el cuarto estuvo sanitizado, en qué fecha, quién lo hizo, así que no puede tener equivocaciones. Tu cuarto está seguro, puedes entrar y disfrutar de tus vacaciones. Muchas gracias, Rafa. Entonces amigos, otra cosa que queremos decirle del proceso de check-in, ya los bellboy no pueden entrar a tu habitación
si tú no le das el permiso. Él te acompaña, te trae la maleta y te pide, ¿puedo entrar? ¿Puedo pasar a la habitación para dejar la maleta? Ya que estás anestesiada y por el tema de distanciamiento social. Exactamente. Y el buen Rafa nos comentaba que a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, exacto, ¿no? Y es respetable, la verdad, que claro, cada uno lo que le haga sentir bien, más cómodo, más confiado. Entonces, bravo Thompson, muy buenas prácticas. Muchas gracias a Rafa. La verdad que nosotros tenemos una bolsita, nos la agarramos entre nosotros, pero así es viajar en la nueva normalidad. Entonces, amigos, ya estamos en el cuarto. La verdad, vieron cómo es ya toda otra dinámica. Ya lo hemos dicho en otros videos. Viajar en esta época sí es útil para relajar tu cabeza, porque sí es complicado de repente estar encerrado en casa, todos lo sabemos. Pero sí son dinámicas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Nos gusta siempre subrayar esta sensación. Me gusta mucho, nos gusta mucho ver cómo todo el personal de los hoteles, de los lugares, está comprometido a que las cosas se hagan bien. Lo vimos en los otros hoteles, lo vimos al parque, lo vimos en todos los lados, ¿no? Entonces, somos felices, amigos, y mira, ¿cómo puede ser triste o estresado con esta vista? Ahora nos van a enseñar la habitación top de esta parte del hotel, de la Beach House de Thompson, y después vamos a probar la comida increíble del chef Dani Manzano, y tenemos al final de este video la clasifica de las 5 mejores aplicaciones para usar en tu celular. No te la pierdas. Nos gusta que los videos sean con sabor, con gozadura. Amigos, wow el panorama, wow el cuarto. Nos acaban de enseñar y le dimos un vistazo rápido a lo que la habitación es top. Mira, hasta tienes tu plunge pool aquí con la vista, con la mejor vista del Caribe. Ahí enfrente tenemos la isla de Cozumel, amigos. Wow, Thompson, qué increíble opción para tu vacaciones. La verdad que te lo recomendamos mucho. Ya lo dijimos, somos Thompson Lover desde que empezó el concepto. La verdad que me vale mucho la pena. Ahora vamos a ver la comida, porque si algo hace famoso Thompson es su comida. Y ahora descubrimos que también el diseño y la hospitalidad. Gracias por tenernos. Nos vemos abajo. Comida y nuestras 5 aplicaciones para tu celular. ¡Chao! Amigos, entonces ya llegamos a lo que nos gusta todo, la comida. La verdad que aquí tenemos al creador de la comida increíble aquí de Beach House, al chef Dani Manzano, una eminencia playense, y él es el chef ejecutivo aquí de la propiedad de la playa. La verdad que se ve riquísimo. Ahora le pedimos cuáles son los platillos que nos mandaron, que son los platillos icónicos del lugar. Entonces, chef, ¿qué vamos a degustar? Bueno, ahorita les trajimos 3 de los platos que están dentro del menú del restaurante Sea Grill. Como saben, ahorita tenemos el concepto que se llama humo verde. Se llama humo verde porque va ligado a la temporada que estamos ahora y con la parte del restaurante, que como concepto principal es la parte del grill, ¿no? Como saben, el restaurante es un concepto de cocina mexicana. Entonces, en todas esas palabras es como hacemos la mezcla del nuevo menú que tenemos ahora. Y aquí tenemos 3 platos. De este lado tenemos unos taquitos de aguachile que son a base de camarón. La parte muy rica del aguachile es que normalmente el aguachile, como saben, es a base de limón y otros ingredientes. Nosotros hacemos una marinación de la receta tradicional, solamente lo que hacemos es hacerla a base de vinagre. Por eso ahorita que lo prueben van a notar la acidez, que tiene mucha potencia. De este lado tenemos una,
tostadita de pescado, que es básicamente una tortilla de maíz con base de frijol. Y de ahí tenemos, en este caso, ahorita le estamos presentando Maggi Maggi o pescado dorado, con un alioli de chile guajillo y salsa macha. Y de este lado es una de mis ensaladas favoritas del menú, que es una ensalada de betabel, pero que me gusta mucho porque, aparte de que somos cocina mexicana, jugamos con los ingredientes que existen en México y con algunos otros ingredientes del resto del mundo, ¿no? En este caso es una ensalada de betabel con yuzu, algas, que es una ensalada que tiene un sabor muy fresco, pero a la misma vez te representa toda la parte del mar. Ah, se ven deliciosos, muchas gracias, Dani. La verdad que me encantó esto del concepto de los menús por temporada. Ahora estamos en temporada humo verde. ¿Cada cuánto cambia el menú entonces? Actualmente lo vamos, o más bien lo estamos trabajando conforme las temporadas, que es primavera, verano, otoño. Lo que siempre hago es trabajar en base a productos de temporada de la zona y del resto de México. Entonces, básicamente ahorita lo vamos a cambiar 4 veces por año. Ahorita es, ahorita por lo que tuvimos, el problema que tuvimos todo el mundo, ¿no? Que fue lo de la pandemia, frenamos toda la parte de primavera y ahorita que reabrimos, hicimos una nueva versión con la parte de verano. Estamos por cambiarlo para la parte de cuando venga otoño. Ah, qué genial, porque así, aunque tú vengas varias veces en el año a visitar el hotel, siempre podrás comer algo de rico de nuevo. Y tú comentabas claramente de esta situación que estamos viendo todo. ¿Cómo ha cambiado en tu dinámica de trabajo? ¿Qué protocolos tuvieron que implementar nuevos a raíz de esta situación? Más que cambiar, yo le llamo que es una reestructura nueva en el modo de trabajar, en el modo de pensar y en el modo de poder hacer platos, ¿no? Desde la parte de higiénica, desde la parte de poder, o sea, como chef también tienes que volver a replantear. Ejemplo claro, este menú. Durante la pandemia, pues estábamos replanteando cómo adaptar los ingredientes, qué tanto nos iba a perjudicar al ser una zona turística, y como sabemos, muchos ingredientes vienen del resto del país al poder obtenerlos. Cuando reabrimos, sí tuvimos una pequeña mirada hacia ese detalle que en toda la zona se vivió, el poder obtener ingredientes, ¿no? Porque no todo el mundo los estaba trayendo de diferentes estados, por la misma razón de que se detuvo la parte comercial. Pero yo creo que para mí, más que un problema, yo no lo veo así, al contrario, yo creo que es algo que lo veo como la palabra, que es una nueva estructura hacia tu vida laboral y en general. Entonces, en cuestión de protocolos, bueno, como sabemos, pertenecemos a la cadena Hyatt, y los protocolos son los que, como sabemos, la parte de la careta, la parte de los lentes, el cubrebocas que todo el mundo traemos, y muchos más protocolos que hemos estado implementando dentro de la propiedad, para que también la gente que nos visite tenga esa seguridad, que están viniendo a un lugar seguro donde se la van a pasar bien, y al final de cuentas es estar de manera viviendo la misma experiencia que siempre hemos ofrecido, con mayor calidad cada vez, que es algo que también buscamos, que día a día sea algo nuevo, que sea diferente y que también tengan esa experiencia única. Ah, ¡qué increíble! Muchas gracias, mi Dani. Ahorita nosotros sí vamos a probarlo, te lo agradecemos mucho. Y el restaurante es abierto también a los no huéspedes del hotel. O sea, si tú quieres venir a comer y no eres huésped del hotel, puede venir igualmente a probar lo que es las comidas. Y sé que tienen un brunch increíble el domingo, ¿correcto? Sí, efectivamente. El restaurante está hecho para todo público, desde huéspedes hasta clientes locales de cualquier lugar. Y lo que tú decías, algo que tenemos ya trabajando varios meses, que es el brunch de cada domingo, donde cada domingo les presentamos un menú de 4 tiempos. Es un brunch que le llamo yo buffet emplatado, porque todo lo sacamos directo de la cocina, lo frío sale frío, lo caliente sale caliente, y es algo que hacemos y cambiamos cada fin de semana. O sea, cada menú de cada fin es muy diferente, con la idea de justo eso, con la idea que si bien tenemos clientes que al menos en un mes vienen 2-3 veces y prueban algo diferente. Entonces siempre me ha gustado pensar, cuando diseño un menú y también en este caso del brunch, como si fuera yo local, ¿no? A veces es un poco complejo. Sí, exactamente. ¿Qué te gustaría probar? Y dos, que cuando te despiertes en tu día de descanso, o en este caso un domingo, ¿con qué platillo sorpresa te vas a encontrar? Es lo que hacemos entonces cada fin de semana, donde cada fin de semana cambia todos los platillos del brunch.
Qué increíble, felicidades. Así no tienen excusa para no venir a probarlo. Ya Doña Chuletita ya dijo también que va a venir. Seguro es un desafío para ti cambiar cada fin de semana, pero a los artistas nos gustan los desafíos. Entonces, sí, más que un desafío, yo le llamo el que sorprende a la gente, ¿no? O sea, con esa parte te sorprende totalmente. Porque te repito, tengo clientes que, oye, chef, este fin que vas a tener. Entonces, tener con esa expectativa de qué van a probar cada fin de semana. Y la verdad es que seguí el concepto de cocina mexicana. Hay veces donde sí metemos benedictinos, hay veces donde metemos... Hay fines de semana que hemos tenido hasta roast beef. Es como te digo, el fin de semana cambiamos todo para que sea algo nuevo, auténtico. Y se la pasen muy a gusto. Ah, fantástico, nosotros la estamos pasando a gusto. Ojalá que ustedes también sigan visitando la Riviera Maya, Playa del Carmen, y no pueden perderse Beach House de Thompson. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes. Chao. ¿Por dónde vas a empezar, Don Chule? Listo, amigos, entonces la verdad que ya el chef nos dejó aquí con los platitos. Vamos a probarlo para darle un review sabroso en vivo. Vamos a empezar con esto. El chef es el taquito de aguachile, ok. Entonces, el chef nos estaba contando cómo él hace como una clorofila de cilantro, de condimento. Entonces vamos a ver cómo es esta vaina. ¿Está rico? Está simplemente delicioso. Ya que se chupaste los dedos, quiere decir que está muy rico. La verdad es que sabe a mar con esta vista increíble de la playa. Todo se exalta aún más. Felicidades, mi Dani. Entonces seguimos con la tostadita aquí de pescadito. No la voy a agarrar toda porque sí es un poquito complicada. Voy a agarrar esto así. Esto está mucho más fresco y ácido, claramente. Esto es mucho más cremoso y sabroso. Se siente el pescado. Se siente la frescura, se siente la pasión de los ingredientes. Esto es el favorito de Doña Chuletita. A mí me gusta más así, con sabores más lleno, vamos a decir. Y ahorita vamos a probar la ensaladita de Betabel. Un traguito de cerveza para limpiar el paladar. Una cosa que nunca comprendo de los chefs, de Masterchef, así que prueban todos los platillos sin limpiar el paladar. Igual sucederá, pero no lo hacen bien, entonces es como medio raro. Vamos a probar esa, que era la ensalada de Betabel especial del chef Danny de la temporada Humo Verde. ¿Me va a gustar? Esta es una maravilla. Chef Danny, no sé cómo hiciste esta cosa, no los explicaste, pero no sé cómo lo vamos a repetir. Pero, uff. Como algo tan simple como betabel y manzana pueden ser tan hermoso y delicioso. Muchas gracias, amigo. Ahorita vamos a disfrutar de los platos. Luego nos vamos a cambiar. Vamos a ir a la alberca y allá le damos nuestras 5 aplicaciones para trabajar en tu celular. ¡Chao! Amigos, ya casi terminamos la comida. La verdad que estuvo delicioso todo. Y uff, mira aquí que... delicia que nos llevaron para terminar el postrecito para la felicidad de Doña Chuletita. Aquí tenemos, la verdad que es un pastelito de chocolate con chocolate líquido, un festival de chocolatería con fruto rojo y helado de vainilla. Se ve delicioso, tiene que tocar con cuidado. Lo saqué hasta el carajillo para terminar, porque amigos, muchas gracias, hermano, la verdad que nada mejor para terminar tu comida que un carajillo para que te acomode la pancita. Y nada, mis amigos, vamos a devorarlo. ¿Qué tal, amigos chulos? Entonces aquí regresamos, ya terminamos la comida. Felicidades, chef, la comida deliciosa, la verdad que increíble. Y tenemos el honor y el gustazo de tener acá con nosotros el director general del hotel, el señor René Malacara. Qué gustazo, muchas gracias por recibirnos. Y
nadie mejor que él para dar el saludo final por parte del hotel. Y René, ¿cuál es tu consejo y qué dirías tú a un viajero chulo como nosotros que quiere venir a visitar Playa del Carmen y en especial tu propiedad en esta época pandémica? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que comieron bien. Es un placer tenerlos aquí, Pues estoy muy agradecido por estas palabras que me dan la oportunidad de dar. Bueno, pues estamos aquí en Thompson Beach House, estamos justo frente al mar. Realmente nuestro hotel está listo para recibir a los viajeros de todas partes del mundo. Tenemos todos los protocolos puestos en marcha ya, tanto en centros de consumo como en las habitaciones, recepción, como ya lo vieron. Así es que tenemos todo lo necesario para que puedan vacacionar de manera segura. Hay una buena cantidad de promociones puestas en nuestra página web, visítenla. La verdad es que van a estar muy tranquilos, en paz, en esta nueva normalidad. Estamos felices, felices de que ya abrimos y de que podemos mostrar nuestra cara al mundo, por decirlo de alguna manera, en esta nueva realidad. Increíble, así que ya lo dijimos varias veces en este video, no tienen excusas para no viajar. Oye, perdón, y si eres quintanarroense, trae tu credencial y vas a tener unos super precios. Eso, la suerte es de ser quintanarroense. Además que vivimos en el paraíso, tenemos descuentos, como ya le dijimos, de los parques de Xcaret y todo. Así que aquí los esperamos. El señor Malacara será el primero que los recibirá abriendo la puerta del hotel cuando vengan para acá. Claro que sí. Y muchas gracias, Thompson. Muchas gracias, Beach House. Muchas gracias, Playa del Carmen. Y ahorita vamos con nuestro 5 top aplicaciones para tu celular. Gracias, René. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta pronto.